Dios les bendiga, hermanos. Grande es la fidelidad de nuestro Dios. Él es fiel en todo momento. Y precisamente le estoy pidiendo misericordia y que yo pueda estar apegado a Él, porque como a todo mundo, la gripa nos ha estado dando muy fuerte. Y bueno, también yo pasé por ahí, pero espero que esta bella y melodiosa voz no les desagrade, porque lo que traemos esta noche, si Dios lo permite, es palabra de Dios. ¿Verdad? Si me acompañan en Éxodo 28, para que leamos dos versículos de Éxodo 28, estamos entrando a un par de temas súper interesantes que yo sé que más de uno, me incluyo, no había puesto mucho cuidado en Cristo como el Cordero y Cristo como el macho cabrío. Incluso espero que con la ayuda de Dios hoy podamos desechar esa mala idea que se ha tenido con respecto al macho cabrío, ¿no? Que tratan de desviar la realidad del macho cabrío. Dios, el Señor Jesús, es el macho cabrío, no hay otro más como Él. Entonces, en Éxodo 29, leyendo los versículos 38 y 39, en las ofrendas diarias dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar, dos corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Hermanos, vamos a tratar de retomar un poquito lo que hemos venido viendo, descubriendo el glorioso Evangelio. Hemos pasado 17 lecciones. Y con este espacio tan largo que tuvimos, posiblemente se nos han olvidado algunas. Solamente les voy a recordar que el tema anterior, o el último que vimos del año 2023, tratamos a Jesucristo como el sacrificio, y que se refirió ese tema a que murió como ofrenda en lugar de nosotros, y la justicia de Dios que demanda la muerte del pecador, pero el sacrificio de Cristo satisfizo la justicia de Dios y así apaciguó su ira. Un resumen muy, muy corto de lo que vimos anteriormente, pero es porque el tema de hoy es un poco largo, porque vamos a ver como el cordero y como el macho cabrío. Y de acuerdo con este libro que el Señor guió al pastor Paul Washer para escribirlo, se señala que el tema del sacrificio en las Escrituras está muy relacionado con el cordero de Dios, en definitiva, porque el cordero ocupaba un lugar importante en la historia de Israel y en el día de la expiación. Vamos a tratar de entender esta noche lo que es el día de la expiación, considerado como el día más santo del calendario hebreo. Es el que normalmente lo mencionan durante el año o una vez al año como el Yom Kippur. Pues era el sacrificio expiatorio anual por los pecados del pueblo, y el único día en que el sumo sacerdote pasaba a través del velo del templo y entraba al lugar santísimo ante la presencia del mismo Dios. Y de ahí la importancia, hermanos, porque este es considerado por los hebreos el día más santo. Es el único día del año en el que el sumo sacerdote podía entrar en el Antiguo Testamento al lugar santísimo. Era algo muy especial. Sabemos que más de uno de esos sumos sacerdotes los amarraban, incluso, porque más de uno, como entraba con algún pecado, lo tenían que sacar arrastrando porque no podían entrar. Sin embargo, ahora vemos al Señor Jesucristo como el Cordero, apuntando a Él como sacrificio propiciatorio por los pecados de su pueblo, porque en el antiguo sacrificio era sombra que apuntaba a ese cordero. Estamos hablando del Señor Jesús. O sea, el sacrificio del Antiguo Testamento lo cumplió para siempre el Señor Jesucristo. Para que entendamos un poquito más estos capítulos 18 y 19, que precisamente estamos empezando la segunda mitad de nuestro libro, el glorioso Evangelio, empezaremos por definir qué es un cordero y qué es un macho cabrío. El cordero es el ejemplar animal de menos de un año
de cualquier especie del género ovis, en especial de las ovejas domésticas. La carne de cordero procedente de animales de entre un mes y un año de edad, con un peso aproximado de 5 kilos a 25 kilos, y es la forma principal en que se consume este cordero. Para diferenciarlo, el macho cabrío es un mamífero rumiante, macho, de cuerpo esbelto, pelo fuerte y áspero, cabeza estrecha, con una barba estrecha en la mandíbula inferior y cola corta y muy ágil y veloz, y trepa con facilidad por terrenos escarpados. Algunas especies tienen cuernos curvados hacia atrás. Es fácilmente domesticable y de él se aprovechan la carne y la piel. Ahí está la diferencia, hermanos. El cordero es un animal joven, el macho cabrío, que es un animal ya mayor, que tiene más experiencia, tiene más agilidad. La imagen de Cristo, hermanos, como cordero, apunta principalmente a él como el sacrificio propiciatorio por los pecados de su pueblo. Debemos de poner mucha atención en esa frase. Es el sacrificio propiciatorio por los pecados de su pueblo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el cordero jugaba un papel importante en el sacrificio, pero esos sacrificios eran meramente sombras, hermanos. Sombras y tipos que apuntaban al cordero que vendría a quitar los pecados del mundo. Ese cordero es nuestro Señor Jesucristo. Todos conocemos la historia, no la entendemos al 100%, pero ese es nuestro ejemplo, esa es nuestra guía, esa es nuestra señal. Ahí tenemos que tener puestos los ojos. Juan el Bautista conocía el tema del cordero del sacrificio y el del cordero de la Pascua, pero inmediatamente que vio al Señor Jesús, no lo vio como un libertador político, como lo esperaban muchos, ¿verdad? Sino como el cordero del sacrificio, enviado por Dios para quitar los pecados del mundo. Juan 1:29 dice, al día siguiente, pongamos atención en esta frase, hermanos, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si ponemos atención en esa frase para que podamos entender el sacrificio del Señor Jesús como cordero, ahí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita, la palabra quita, de que está quitando el pecado del mundo, quita el pecado, está escrito en presente, quita, no quitó ni quitará, quita. O sea, hasta hoy día esa es la función, quita el pecado del mundo. Eso está escrito en presente, en tiempo presente, y eso nos indica que es una acción continua. En todo momento, Dios, el Señor Jesús, quita el pecado del mundo. Y si nos damos cuenta, no dice que el Cordero de Dios quita los pecados del mundo. Dice, quita el pecado del mundo. ¿Por qué en singular? Porque eso nos está indicando que es un todo, hermanos. Cualquier clase, cualquier tipo, cualquier pecado. No creamos esa mentira de que no, mis pecados son chiquitos, porque pecado es un pecado. Entonces, si Jesús vino como cordero y Él quita el pecado del mundo, es donde tenemos que poner atención de qué nos está hablando el Evangelio. Él está presente hoy y Él estará presente por los siglos de los siglos. En el libro que estamos estudiando hoy, hermanos, hay una nota muy interesante, y si algunos tuvieron la oportunidad de leer la lección, estoy seguro que les llamó la atención y que resume de manera genial el caso del cordero. De acuerdo con Levítico, la ofrenda requería de un cordero sin mancha. De acuerdo con Pedro, Cristo es el cordero. Las Escrituras declaran que porque la redención del alma del hombre es muy costosa, y debe abandonar el intento para siempre, ningún pago que un hombre pudiera hacer sería suficiente para redimir su alma. Solo la sangre derramada por Cristo en el Calvario fue suficiente, porque es de un valor infinito.
quizás no se nos quede mucho de lo que platiquemos esta noche, pero estos dos puntos que les he hablado, que el Señor Jesús vino y Él es el cordero que quita el pecado del mundo, y que no hay dinero en el mundo ni esfuerzo de un ser humano para que pueda cubrir lo que el Señor Jesús cubrió. Que sintamos o que nos demos cuenta, que nos pongamos en el lugar en donde nos encontramos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es Cristo? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está Cristo? Que no perdamos de nuestra cabeza esa idea, hermanos. Primera de Pedro 1:18-20 dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como el oro o como la plata. El versículo 19 dice: sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Hermanos, entendamos cuál es la función del Señor Jesús, cuál fue su función, cuál sigue siendo su función. Que podamos entender, hermanos, que la sangre preciosa del Cordero de Dios es la que nos salva, hermanos, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ti, por amor a mí, hermanos. Por medio de Él son creyentes en Dios, somos creyentes en Dios que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes, de nosotros, debe ser en Dios, en el sacrificio de Cristo, hermanos. Los israelitas en el Antiguo Testamento o en el Viejo Testamento confiaban que a través de la sangre del Cordero de la Pascua, ellos serían salvados del juicio venidero. Y de igual forma nosotros debemos creer en el testimonio de Dios acerca de su Hijo y que su sacrificio por nuestros pecados es el único medio de redención y de reconciliación con Dios. Lo que ocurría en el Antiguo Testamento era imagen y figura. Lo que ocurrió en el inicio del Nuevo Testamento es el regalo de la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Él es el único medio de redención y de reconciliación con Dios, porque ¿quiénes somos nosotros para hablarle a Dios? Si los israelitas estaban bajo la protección de la sangre del Cordero, como lo vieron al salir de Egipto y pusieron esa sangre en los dinteles para que no salieran de sus casas, ahora sí, hermanos, estamos cubiertos con el sacrificio de la sangre preciosa de Cristo, porque solamente en su sangre hay salvación. Lo que nos salva del juicio de Dios es el derramamiento de la sangre de Cristo a nuestro favor. Cristo se puso en nuestro lugar, murió a nuestro favor y su sangre fue derramada para librar a su pueblo de la muerte. ¿De cuál muerte? De la muerte eterna. No sé si nos damos cuenta de la magnitud del sacrificio del Cordero. Es importante, hermano, que resaltemos que la muerte sacrificial de Cristo es como nuestra Pascua, pero también es nuestra motivación para vivir una vida santa y libre de pecado. Nosotros como cristianos debemos buscar remover el pecado de nuestras vidas. El sacrificio de nuestra Pascua lo ha pagado. El Señor Jesús ya lo pagó. En el segundo capítulo del día de hoy nos vamos al macho cabrío, que creo que espero en el Señor que podamos quitarnos muchas ideas de nuestra cabeza. El día más santo en el calendario hebreo, como ya lo mencioné, era el día de la expiación, pues se hacía un sacrificio anual por los pecados del pueblo, ¿verdad? Y el único que podía entrar era el sumo sacerdote, como al lugar santísimo, ¿verdad? Y eso simplemente era una ilustración, hermanos, de la obra de expiación, de la obra de expiación de nuestro Señor Jesús. Lo que hacían ellos, la misma palabra de Dios nos estaba anunciando desde el principio de los tiempos que iba a venir el sacrificio perfecto y que nos iba a limpiar de los pecados. Para el sacrificio de cada año, el sumo sacerdote debía tomar dos machos cabríos
para la ofrenda por el pecado. Primero, debía presentar los machos cabríos y echar suertes para determinar cuál de ellos sería sacrificado, y su sangre se utilizaría para purificar el lugar santo. El otro macho cabrío sería el chivo expiatorio. O para algunas versiones de la Biblia, dice para Azazel. La Reina Valera lo maneja como Azazel. La versión que usamos nosotros no se usa la palabra Azazel. Se usa el macho cabrío expiatorio, es la palabra que se usa. Entonces, ese otro macho cabrío sería el chivo expiatorio, el macho cabrío expiatorio. Lo que es importante es que Azazel, esa palabra la han desviado tanto que yo creo, no lo investigué a fondo, que por eso las nuevas versiones ya no lo están usando, porque lo están queriendo tergiversar. En el puesto rabínico no es el nombre de una entidad, sino que significa literalmente el Señor de los Leones. Vale decir, designado al nombre del macho cabrío que era enviado al desierto en el día de la expiación, cargando los pecados de los israelitas para así purificar el tabernáculo. La palabra es de origen hebreo y significa la cabra de emisario o chivo expiatorio que está expuesto en Levítico 16, 8 al 10. Aparece 4 veces en la Biblia, todas ellas en el registro de las disposiciones reglamentarias relacionadas con el día de la expiación anual. El nombre se origina de 2 palabras de la raíz ace, que significa cabra, y acel, que significa que desaparece. Otro posible origen del nombre es que sea un derivado de la palabra hebrea as, que significa áspero, que significa poderoso. Hay que indicar que este sufijo se aplica a casi todos los ángeles y a una parte de los ángeles caídos. En tal caso, sería una alusión a la montaña desde donde se despeñaban las cabras para su sacrificio. Quiero aclarar un poquito esto de Azazel porque algunas versiones lo están usando mal. El hecho de echar suertes, porque vemos que Aarón echó suertes para ver hacia dónde dirigía cada uno de los machos cabríos, ¿verdad? El hecho de echar suertes, que lo vemos en la palabra de Dios, denota la elección o soberanía de Dios cuando se debía tomar una decisión por la que Jesucristo fue la elección de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no hay nada extraño aquí, no es que estaban echando suertes o que Dios echaba suertes a ver quién iba a tocar. Él ya sabía que era lo que iba a tocar. En este sentido, Paul Washer dice que debemos de tener cuidado con la interpretación de esta palabra Azazel, porque algunos dicen que es un nombre personal del diablo. Y aquí dice que es un macho que se ofrece a Dios y otro al diablo, y dice el pastor Washer que es una violación muy grave a lo que no se enseña en la Escritura sobre la expiación. En la expiación no era el diablo el que tenía que ser apaciguado. En la expiación era Dios, el Dios santo y justo. Ese es el fin de la cita de Paul Washer. Para que nos quitemos de que era uno para este y otro para Dios, no. Todos los sacrificios eran para Dios. Todos los sacrificios que están en la palabra de Dios eran para Dios. El sumo sacerdote, en este caso Aarón, que es lo que estamos leyendo en Levíticos, pondría sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviaba al desierto por manos de un hombre destinado para esto. Hermanos, aquel macho cabrío llevaría sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierras inhabitadas y dejaría ir al macho cabrío por el desierto. Levíticos 16:10 dice: pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto como macho cabrío expiatorio. Se quitan los pecados del país, lo cual es una sombra de Jesucristo, quien es el macho cabrío y quita los pecados del mundo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Dios es justo. Por lo tanto,
No se puede ignorar. No se puede ignorar o quitar nuestros pecados sin satisfacer primero las demandas de su justicia. La paga del pecado, hermanos, es muerte. Entonces, no se puede ignorar, no se puede quitar ninguno de nuestros pecados sin satisfacer primero las demandas de justicia de Dios. El primer macho cabrío era sacrificado en el altar, modelando a Cristo como el sacrificio para pagar la deuda de pecado de su pueblo. El segundo macho cabrío, como ya lo mencionamos, se llevaba los pecados al desierto. El día de la expiación y la muerte sacrificial de Jesús en la cruz tienen muchos aspectos en común con esto que estamos viendo en el libro, hermanos. A Jesús se le llama nuestro gran sumo sacerdote y el cordero que fue inmolado. Segunda de Corintios dice, 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así como el macho cabrío que cargaba con los pecados de la nación era sacado fuera de la ciudad porque era impuro, Jesús también fue llevado fuera de la ciudad, ya que llevaba sobre él nuestros pecados. Cuando Cristo murió, hermanos, el velo del templo se rasgó, demostrando que el camino había sido abierto para el perdón de su pueblo y comunión con Dios sin ningún obstáculo. La muerte de Cristo, hermanos, fue una propiciación en el sentido de que satisfizo las demandas de la justicia divina e hizo posible que un Dios justo mostrara misericordia hacia los pecadores sin comprometer su justicia. Ya que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, es obvio que este sacrificio que se repetía año tras año era solo un tipo o sombra del sacrificio que sería hecho por Cristo una vez y para siempre. Una vez y para siempre, hermano, se acabó. Esta es una ilustración de la doctrina de la imputación en la que Dios considera que los pecados de su pueblo están colocados sobre una víctima inocente que sufre nuestra culpa en su lugar. Era la transferencia completa de la culpa del pueblo al sacrificio. Hoy en día, hermanos, como pueblo de Dios, ya no necesitamos hacer sacrificios anualmente. El escritor de Hebreos explica esto en Hebreos 10. La ley no puede quitar los pecados, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habría cesado de ofrecer, ya que los adoradores, una vez purificado, no tendría ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio del pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dijo: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido, en el rollo de este libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente: sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad,
Por esa voluntad, hermanos, dice el versículo 10, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. En el Calvario, hermanos, Cristo llevó los pecados de su pueblo y fue desamparado por Dios. Por lo que clamó desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como el macho cabrío que vagó por el desierto y los cuerpos de los animales de sacrificio eran quedados fuera de la puerta, así Cristo padeció fuera de la puerta de la ciudad y fue abandonado para morir, apartado de Dios y del pueblo de Dios. Mi madre era fanática de un predicador norteamericano, Billy Graham, y siempre me decía, hijo, va a venir Billy Graham. Pues yo me quedaba con cara de que no sé quién es, ¿verdad? Y precisamente esta semana estaba escuchando una prédica de él, evidentemente una prédica muy vieja, y él recordó, cuando Pilato envió a Cristo a la crucifixión, ese fue como un cordero. Cristo fue como un cordero, pero también como un macho cabrío para quitar nuestros pecados. ¿Y saben qué? Nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Pilato preguntó, ¿quién es este Jesús? Y no hubo respuestas. Hermanos, creo que hoy nos tendríamos que hacer esa misma pregunta. ¿Quién es Cristo para nosotros? Cristo es el cordero. Cristo es el macho cabrío. Y Cristo fue crucificado, pero al tercer día se levantó por amor a nosotros. Hermanos, el tema es muy profundo. Pido perdón a Dios porque sé que faltaron muchísimas cosas, pero sé que va a quedar huella en nuestros corazones entender el sacrificio de nuestro Señor. Y espero que ahorita en los grupos pequeños que vamos a tener podamos tener ese intercambio de ideas y que sea el Señor hablando en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Señor, Padre amado, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por utilizar hombres para que nos acerquen a ti a través de tu palabra, haciéndolas un poco más sencilla. Señor, y gracias a Dios, gracias a ti, Padre, por el liderazgo de esta congregación que trabajó para buscar cuál sería el mejor libro que pudiéramos estudiar. Y qué mejor que descubrir el Evangelio, tu glorioso Evangelio a través o junto con nuestros hermanos, Señor. Padre, gracias por el sacrificio de tu Hijo. Gracias, Señor amado, porque nos damos cuenta que llegó como un cordero, como un macho cabrío, y fue sepultado, Padre. Pero esto ya estaba designado por ti desde el principio de los tiempos. Señor, perdónanos porque somos pecadores. Guíanos para seguir aprendiendo de tu palabra y buscar nuestra santificación como lo hemos estado viendo en nuestras reuniones recientes, Padre. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.